con la grama brasileña como anfiteatro, donde los rugidos de la multitud se entremezclan con el aroma a tierra y sangre, en 1994 se gestó una épica batalla de auténticos gladiadores sudamericanos, Argentina y Brasil, dos conjuntos de guerreros forjados en la disciplina y el arte del combate que lucharon entre sí entregando el máximo de su fuerza, destreza y valentía. Con el objetivo de prepararse para el Mundial de Estados Unidos, tres meses antes de la máxima cita del fútbol, ambos equipos nos regalaron un espectáculo que trascendió en el tiempo, donde la supervivencia y el amor por la camiseta convergieron en un duelo récord que quedó marcado a fuego en las crónicas de la eternidad. Pero para ver lo que pasó, primero tiene que aparecer la publicidad de 1xBet, donde si no se suspende, puedes apostar el partido por eliminatorias entre Brasil y Argentina el 21 de noviembre. Entonces, si querés, métete con seguridad en el sitio número 1 de eventos deportivos, ya que ofrece las cuotas más altas en esta y otras competencias. Seguí el enlace que está en el comentario fijado para comenzar a jugar en 1xBet. Ingresa el código de promoción y obtén el doble de ese monto de bonificación, hasta 130 euros para la primera vez. Y si no querés, no. Ni bien comenzó el partido, Hernán Díaz marcó su territorio en el lateral derecho y también en el tobillo de Miller, porque con un planchazo cometió así la primera de todas las infracciones venideras, en una cantidad récord. Eso sin contar los innumerables siga-siga que hubo, como cuando Ricardo Gómez le fue con todo a Diego Caña, o la embestida que sufrió Batistuta sin que el árbitro cobre un joraca. Luego Mauro Silva también encarnó a Caña, y esta vez sí el juez, que era brasilero, sancionó la primera falta en favor de Argentina. El sector izquierdo del campo albiceleste también estaba minado por José Antonio Chamot, quien le hizo saber a Raí que por ahí tampoco se podía pasar. Pero parece que el 10 brasileño no entendió bien, porque cuando el conjunto local movió de abajo, otra vez el 3 argentino se lo tuvo que recalcar con un soplamocos. Del otro lado, los brasileños no eran ningunos boludos, y mucho menos si entre sus filas estaba Terminator Dunga, que tenía como misión exterminar a Leo Rodríguez. Aunque como el hombre no pasó, pero la pelota sí, Batistuta tuvo la primera situación de riesgo para el equipo de Basile, que contuvo Setti. Fernando Redondo hizo su aparición en el partido sin fijarse en sutilezas y directamente le entró en la rodilla a Mauro Silva. Y todavía en el amanecer del encuentro, Bebeto recibió la pelota en el área y, ayudado por la gran cagada de Goicochea, puso en ventaja a Brasil pasado los 5 minutos de juego. Enfiou bem para Miller, daí para Bebeto, olha o gol, Bebeto, Goicochea, gol, 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 gol! Brasil! É do Brasil! Bebeto artilheiro! Deu pra sentir! 6 minutos primeiro tempo! Brasil! Veio no Miller! Do Miller no Bebeto! Botou na frente! Goicochea bateu nele, saiu no desespero. Pega que dá, não deu. Bebeto 1-0, Brasil. Pero no todo fue alegría brasilera, porque después de las repeticiones, el autor del gol apareció con la cara llena de dedos. Así que con este panorama no le quedó otra alternativa que luchar el partido. Batistuta fue a pelear abajo contra Mauro Silva. Hernán Díaz los pasó por encima a ambos, el Bati se llevó la bocha y cayó en combate ante Dunga, pero igual se levantó para ir al piso otra vez contra el renacido Mauro Silva. El testarudo de Raí volvió a insistir con eso de atacar por la banda izquierda argentina, y esta vez Leo Rodríguez amablemente le sugirió con otro guadañazo que intente por otro lado. Entonces el que después probó suerte por esa parte del campo fue Cafú, que se encontró con el Turco García y le dijo que tampoco rompa las pelotas con otro murrazo. A todo esto, pucho en mano, Galíndez entró en escena para dar indicaciones a sus dirigidos y a la espera de que a los jugadores de Brasil les agarre sed para suministrarles algo de tomar. Hernán Díaz arremetió contra Miller y se llevó todo puesto cuando fue a recuperar la pelota. Argentina fue en busca del empate con Leo Rodríguez hasta que se topó con Mauro Silva, quien lo estampó de jeta contra el piso. Batistuta le dio con alma y vida el tiro libre, pero su remate pasó al lado del poste. Y después le metió un codazo a Ricardo Rocha, aunque al menos le pidió disculpas. Cuando Claudio García la mató de pecho, se comió un trancazo de Branco, pero no dijo nada y siguió jugando. Si bien el juez esta vez sancionó falta.
Argentina sacó y 5 segundos después se vivió la remake del encontronazo anterior con la infracción del lateral brasileño al turco. En la réplica Brasil salió con todo y Miller culminó una gran jugada con un remate al poste que evitó el segundo tanto del futuro campeón del mundo. El Bati resistió con hidalguía el embate de Dunga y el turco García otra vez se plantó ante la tentativa de murra de Branco. Todo esto sucedía ante los ojos de Maradona, que se comía las uñas en el banco de suplentes, pero no estaba disponible para ingresar. Redondo le sirvió un combo 2x1 a Raí, primero al darle con la izquierda y luego con la derecha en cada uno de sus tobillos para que deje de joder de una vez por todas. Segundos después, el turco García le entregó el postre y también lo detuvo con infracción. Leo Rodríguez condujo un nuevo ataque del equipo visitante, pero no pudo avanzar más al recibir una vieja y querida paralítica por parte de Cinio. Luego Redondo se la dio redonda a Simeone, en tanto que Ricardo Rocha se la dio de lleno al 10 argentino, pero el juez dejó seguir. En la siguiente acción, el Cholo se quiso escapar por el callejón central y Mauro Silva, sin dudarlo, lo achuró, generando las protestas de los players argentinos que recalientes le reclamaban una tarjeta al juez brasileño. La misma al fin apareció y el mediocampista central local fue el primer galardonado de la velada con la cartulina amarilla. Sin embargo, esto no amedrentó a nadie, porque Argentina sacó y Cafú le bajó la caña a Diego Caña, similar al modus operandi que utilizó Sergio Vázquez al intentar recuperar el balón, sin medir que antes estaban las piernas de Miller. Y por supuesto que cuando Leo Rodríguez otra vez quiso trasladar la pelota, se encontró con el brazo de Ricardo Gómez, quien se lo sacó de encima. Miller, al recibir como siempre, fue castigado, en este caso por cortesía de Hernán Díaz, mientras que Simeone zafó de las garras de Dunga, pero no del hachazo de Branco, que no lo dejó crecer en campo rival. Entonces el Cholo, al ver quién lo había bajado, le pidió a Galíndez que le dé una bebida para calmarlo. 3 versus 3, Chamot cortó con falta la trepada de Ricardo Rocha, pero a comparación de las demás, esta fue una pelotudez. Del mismo estilo pero mejor fue el topetazo por la espalda de Cáceres a Raí, que no vio venir el tren que se lo llevó puesto cuando la verde amarela intentaba reanudar el juego. Simeone jugó con Leo, a quien Ricardo Rocha trabó lícitamente con una doble plancha, lo que generó la rápida reacción del Cholo, que le hizo el prequirúrgico al defensor brasileño, alistándolo para una futura operación de rodilla en lo que fue la infracción número 28 del partido. La 29ª la sufrió el mismo Simeone y estuvo a cargo de Ricardo Gómez, que mostraba una clara tendencia a ir fuerte arriba. Y la número 30 también la pudo padecer el Cholo, pero Wilson Sousa no cobró la temeraria barrida de Raí, que se pilló hasta los pies del argentino. Así que la 30ª la cometió el turco García con un correctivo en la zapán de Cinio para cerrar la primera etapa. Si yo hiciera esto, dejaría sin palabras a muchísimas personas. ¿Sabes que el que rompe los teléfonos públicos está haciendo lo mismo? Respetemos el derecho a comunicarnos. Cuidemos los teléfonos públicos. Para el complemento, Parreira mandó a la cancha a un joven Rivaldo, que cuando tocó su primera pelota fue recibido con una patada de Simeone antes del minuto de juego, más un regalito extra en la cabeza que desató los reclamos de sus compañeros. El futuro crack del Barcelona aprendió rápido del Cholo y aplicó su misma técnica al meterle la rodilla en la capucha a Goicochea, en una acción desleal bien botoneada por Sergio Vázquez al juez. El recién ingresado seguía siendo gran protagonista y Hernán Díaz le metió la legendaria e infalible traba para hacerlo caer. Luego Caña lo tiró a la gavera a Cafú y Goicochea se mandó otra cagada, pero esta vez la arregló, así que no le costó caro a Argentina. Bebeto se estaba rascando bastante las bolas y después de mucho tiempo volvió a recibir una pelota que llegó acompañada de un pie a pie de patadas a cargo de Chamot. Moser tiró una pared y se metió en el área provocando la mejor intervención del Goico en el partido. Simeone salió a repartirle leña a Mauro Silva, pero el brasileño no compró y lo dejó de garpe. Mientras que del otro lado, Chamot le paró el carro a Bebeto con el codo en la trucha y no lo dejó avanzar. En la siguiente jugada, otra vez lo buscaron al atacante brasileño, que nuevamente apenas pudo tocar la pelota porque lo hicieron garcha.
Por su parte, Miller sí se pudo escapar del castigo de Chamot, pero ahí apareció Cáceres, que la hizo corta metiéndole un codazo y lo mandó a la lona, por lo cual el central argentino recibió la tarjeta amarilla. Dunga y Simeone se sacaron chispas y fue el brasileño el que partió al cholo. Argentina puso la pelota en juego y silbando bajo, Mauro Silva lo volvió a bajar a Leo Rodríguez. El enganche visitante, acto seguido, zafó de la marca del doble 5 local, pero sucumbió ante la embestida de Cafú, quien a su vez la ligó cuando se cruzó con Redondo, por lo cual el partido era un verdadero quilombo. Para peor, cuando Rodríguez estaba puteando con el árbitro, de atrás apareció el Bati, quien empujó a su compañero generando un choque en cadena con el juez, por lo tanto se ganó la tarjeta amarilla. Roberto Monserrat entró por Caña y Rivaldo le quitó la pelota en la mejor recuperación del partido, con la salvedad que fue con la mano. Hernán Díaz volvió a sus andanzas y lo sacudió a Signore de atrás, ganándose la tarjeta amarilla pero por protestar, más no por la infracción, que fue la número 46 de la noche. El turco se comió el manotazo en la napia, Monserrat le metió la planta a Rivaldo y Leo Rodríguez lo atendió a Bebeto, todo en menos de un minuto. Massinho saltó la cancha y de la nada Claudio García le dio una cálida recepción con una voladora para que se aclimate rápido al partido. El Diablo Monserrat metió la bola antes que se le escape Sinio y cuando se le fue Rivaldo, de todas maneras, también lo tuvo que detener con falta. Del lado opuesto, Cafú se hizo impasable para Simeone, pero porque lo paró no con una, sino con dos infracciones en la misma jugada, por lo cual el Cholo mandó a cagar al referee. Cambiando otra vez de frente, Rivaldo nuevamente se batió a duelo con Monserrat, quien parecía ganar limpiamente la batalla con un rodillazo desde atrás. Sin embargo, el brasileño lo enganchó de forma rastrera cuando ya estaba en el suelo. Leo Rodríguez se quiso quedar con la camiseta de Cafú, pero todavía quedaban 15 minutos por jugar. Massinho habilitó a Miller y Goicochea volvió a salvar al arco argentino. Y como esa bocha que metió fue muy buena, Cáceres decidió pisar fuerte en el partido con el pequeño detalle que fue sobre la pierna del número 17. Pero la jugada siguió. Miller sacó el centro y Bebeto con un gran cabezazo clavó el 2-0. Con esa desventaja, Bassi le metió mano y mandó la cancha al Burrito Ortega, a quien en su primera intervención, como era previsible, fue levantado como Teresinho en bala por Ricardo Rocha. Ya se hacía tarde en la noche de Recife, y Rivaldo mandó a lavarse los dientes a Sergio Vázquez junto al cartel de Colinos. Y hablando de piezas dentales, Moser le sacó un turno con el odontólogo a Redondo gracias al codazo que le metió el 5 argentino. Para colmo de males, en Brasil se preparaba para ingresar su arma secreta. Un joven inexperto delantero de 17 años llamado Ronaldo, que hacía su debut en la selección verde-amarela reemplazando a Bebeto. Detrás del resultado pasó de todo y Ricardo Rocha aprovechó para calzarse el traje de padrastro borracho. Entonces, compenetrado en el personaje, le volvió a pegar al burrito, a quien ya lo habían agarrado de punto. Luego Orteguita zafó de ser fajado entre dos brasileros, pero Simeone sí cobró ya que fue derribado por Cafú. Por su parte, el turco García ya no tenía ni ganas de ir a disputar la pelota con los pies y directamente fue a voltear a Massinho. La bienvenida a Ronaldo se la dio a Monserrat con un estiletazo a su tobillo que dejó enganchado al fenómeno entre las piernas del Diablo. Massinho se había quedado caliente con García y lo invitó a practicar capoeira dándole para que tenga al delantero de Racing. El brasileño cortésmente otorgó explicaciones diplomáticas a su víctima y Simeone hasta que llegó Cafú a decirles que se las tomen de ahí. El delantero albiceleste no se iba a quedar así como si nada y en la siguiente oportunidad le fue con el codo a Massinho para ajustar cuentas, aclarándole al juez que solo quiso abrirle la cabeza por un conflicto personal y no porque tuviese mala intención. Monserrat, que claramente solo entró para cagar a patadas a todo aquello amarillo que se moviera, otra vez se le aplicó a Rivaldo sin pasarle ni cerca la pelota. El turco García ya estaba en cualquiera y lo ensartó desde atrás a Cafú, que estaba imparable. Luego Vázquez y Redondo voltearon dos muñecos al mismo tiempo, dándole variantes al árbitro para que elija qué infracción cobrar. La número 67 del encuentro, con una amplia superioridad argentina. Ortega se sumó a la goleada y festejó la 68 desquitándose
con su verdugo Ricardo Rocha. El juez lamentablemente pitó el final y dio por terminada esta honorable batalla, que como nobles caballeros terminaron cordialmente con un resultado secundario de Brasil 2, Argentina 0. Paixão do torcedor pernambucano pela seleção. Vale tudo, vale aplaudir, vale gritar, vale chamar pelo nome dos ídolos. É o Arruda recebendo os jogadores do Brasil. É como se a equipe brasileira estivesse entrando em campo para decidir um campeonato mundial. Na Argentina, as atenções são para Diego Maradona. Para ele, apenas um lugar simbólico no banco. Afinal, Gordinho, o ídolo argentino, anda fora de forma. Na partida, muitas vezes, os jogadores confundem as pernas com a bola. São mais de 70 faltas no jogo e raras punições. Torcida, a certeza de ser pé quente para nossa seleção. Um show de bola para abrir o caminho do Tetra, né? Para os argentinos, um saludo muito especial.